Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Ay, 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 ay. Mi mamá no me lo va a creer. Ministerio de Trabajo, porque no hoy mira los contratos que tiene el Estado con una gente, mucha, que gana miserias. Farmacenter, la farmacia cerca de su casa, estamos en todo el eje cafetero. Farmacenter, la del aviso azul, Farmacenter, llame ya, le llevamos sus medicinas a domicilio. Bueno, cierto o no cierto que va a haber bloqueo del país, porque si es así, yo me voy a ir a comprar cositas y guardarlas, porque la cosa que viene es maluca, peluda. Petro, ¿qué dice eso en cuanto al tema? ¿A ese que se refiere? CDA certificar su SOAT, llame ya, separe su cita. Se lo entregamos casi que de inmediato. Sede a certificar en la Avenida Sur, en la ciudad de Pereira. Candidato a la alcaldía de La Celia, la tiene clara. No se metan en lo personal. Miren lo que yo hago en lo social. Sabor Cafetero, estamos en el Bolívar Plaza. Ya Jorge. Jorge estuvo allá con todo ese equipo de logística. Logística Risaralda, ¿cierto? En Sabor Cafetero, Bolívar Plaza, segundo nivel. Comida ejecutiva, churrasco, bandeja paisa. ¡Ah! Vaya y conozca Sabor Cafetero en el Bolívar Plaza. Oiga, mire, vea. ¡Ah! Tantas cosas pasaron. Hoy Jorge Mario Cardona habla temas de país, aquí en Tiro al Blanco. Restaurante El Arriero Colombiano, la mejor comida típica internacional. Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola con más de 2000 títulos de música popular. Salones para eventos, juegos infantiles, parqueadero privado. Avenida 30 de agosto, número 6330, Pereira Risaralda, frente a la estación del viajero. Primer dardo, vaya, vaya, vaya. Construyamos Colombia le dice no al feminicidio, no al maltrato intrafamiliar, no a la violación de nuestros niños y niñas. Construyamos Colombia. Ojalá hiciéramos algo por nuestras mujeres. Petro quiere recuperar las funciones para que sigan las, para que sirven las comisiones reguladoras. Solo para cobrar. Si Petro recupera las funciones y el Estado le sigue pagando a esos personajes millones y millones de salarios, ¿acaso no hay detrimento patrimonial? Solo estoy preguntando. La verdad, esas comisiones de regulación, flojongas, flojongas. Pregunta número 2. ¿Ener Tolima quiere comprar aguas y aguas? Bueno, yo quiero comprarme un yate, pero hay dos opciones. Primero, debo tener la plata. Y segundo, ¿sí me lo venderán? El yate que yo quiero, ¿sí está para la venta? Aguas y aguas, ¿está para la venta? Si está para la venta, ¿eso no generaría un costo político para el candidato hoy, Michael Lopera? ¿Es el momento de vender aguas y aguas? Me remito a lo que dijo el gerente hace días cuando lo entrevisté, me dijo, no se va a vender. Pero cuando aguas y aguas suena, es porque algo pasa. Cuando el río suena, algo lleva. Me resisto a creerlo. Ener Tolima, dueño de la empresa de energía, y ya quiere ser dueño de aguas y aguas. Virgen del Carmen, Virgen de la Agarradera, ¿quién me irá a responder esta pregunta que estoy haciendo? Este miércoles Pereira, primer partido de la gran final de la Superliga. Pereira Nacional, Nacional Pereira en el Olímpico, Hernán Ramírez Villegas. Yo sigo creyendo en el Pereira. ¿Usted qué? Somos Canal Véalo. Segundo dardo, señor. James, mucho gusto, me gusta mucho verlo. Campanazo de alerta para el mundo. Campanazo de alerta para Colombia. Sí. Hablo de los eventos sísmicos y de cualquier tipo de desastre de la naturaleza. Sí, señor. Lo de Turquía es el abrebocas de muchas cosas. 7.8 en la escala de Richter
y al ratico 6.5 y 6.7, lo que llamamos cuando vuelven réplicas. Y una réplica de 6.5 o 6.7 es para acabar lo que no acabó. Tiene toda la razón, James. Y qué bueno el interés suyo por estos eventos, digamos, catastróficos, porque son el resultado de un mal manejo que la humanidad le ha dado a su relación con la naturaleza. Qué bueno. Usted toca dos aspectos, y es que nosotros somos culpables y nosotros mismos nos estamos destruyendo. Y segundo, me vengo para Colombia. Hoy el país, las emergencias, los comités de socorro y de ese tipo de atención a desastres, ¿estamos realmente preparados para una vaina de 7.8? Yo le dije a mi mamá esta mañana, madre, nos acaba. No deja títere con cabeza. James, yo creo como usted que Colombia aún no se prepara para muchas cosas, menos aún para esos eventos catastróficos, esos desastres naturales. Mire, no hemos tenido sino derrumbes, hemos tenido algunas inundaciones por oleada invernal, pero no tenemos eventos todavía que lamentar por la oleada de calor que ya prácticamente toca el décimo día. ¿Sí lo ha notado, James? Ajá. Unas oleadas de calor muy fuertes. Eso también genera, por supuesto, esos riesgos de los que usted ha hablado. Algún sismo, ¿cierto?, que pueda generar, digamos, una catástrofe de mayores proporciones. Yo no creo. Y no tiene que ver con un tema de gobierno, tiene que ver con una historia de los últimos 15, 20 años. Colombia no se ha preparado, James. Pero es hora que empecemos a prepararnos. Pero por supuesto, y hay que trascender y superar el discurso de que vamos a intervenir el Amazonas. Claro que hay que intervenir el Amazonas, claro que hay que sembrar más árboles, claro que hay que sustituir, digamos, hacer transiciones energéticas, pero bien planeadas y concertadas. James, pero eso es un efecto de mediano y de largo plazo. A hoy hay que prepararse con capacidad para atender en socorro a la gente si llegara a pasar algo como eso que ha pasado hoy en Turquía. Entonces yo creo que el llamado es, claro, todo ciudadano muy alerta para poder reaccionar y proteger su vida. Pero el gobierno en todos los niveles, el nacional, el regional y el local, todos los gobiernos deberían estar preparándose. Pregunta para usted que está en la casa viéndome. ¿Usted se ha preparado para un sismo? Respóndase usted mismo y verá que tuki tuki lulu. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con la mejor pirotecnia. Avenida 30 de agosto 2357, info 302-322-5372. Eventos Pirotécnicos Pereira, la mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con lo mejor en pirotecnia. Preguntaran cómo ve el gobierno nacional hoy en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de reformas, en tema político y en tema social, ¿usted qué respondería? Estoy preguntando a un ciudadano común y corriente que viene como invitado acá a Tiro al Blanco, Jorge Mario Cardona. James, muchas gracias por la pregunta. Mire, yo tengo que decir que la esperanza es bastante, bastante elevada en la transición de gobierno. Sin embargo, voy a empezar hablándole, por ejemplo, de la atención a los hechos calamitosos por oleada invernal. Eso es una atención del orden social, ¿cierto? De emergencia, pero es de orden social. El gobierno aún ha sido muy inferior a las necesidades de la gente. En términos de reformas, James, las reformas anunciadas son reformas que todavía son incipientes en los avances que tiene de concertación con las poblaciones que son objeto de esas reformas, que van a ser beneficiarias o no, y sobre todo con actores también involucrados en las reformas, en el caso de la salud, en el caso de la transición energética. ¿Eso qué quiere decir? Que no han generado tranquilidad en temas de reforma. En temas económicos, pues naturalmente ha habido unos efectos de situaciones globales, digamos, que tienen efectos a nivel inflacionario. Hay también, digamos, especulación o incrementos desmedidos de la moneda, del dólar, que es la moneda, digamos, que internacional más conocida. En eso
ha habido un efecto que ha sido lesivo para los intereses del país. O sea que al gobierno, si se le mide por ahí, no le va bien. Ajá. De acuerdo. Siento yo que en temas todavía de seguridad, como depende mucho de las las concertaciones que se hagan con los gobiernos locales, a pesar de que la fuerza pública depende directamente del gobierno nacional, aún los problemas están álgidos. Todavía se siente en las ciudades unos niveles de inseguridad. Pereira está pasando por una oleada de inseguridad muy fuerte. La ciudadanía lo habla todos los días. James, en el lago Uribe, se presentan a cualquier hora del día robos, con intimidación, etcétera, y en la ciudad en general. Entonces yo siento que aún no se consolida el papel del gobierno nacional a efectos de producir esos cambios que nos plantearon y que tanto la gente clamó en la calle. Yo siento, todavía me queda algo de esperanza, pero empiezo a sentir algo de incertidumbre. Perfecto. Y el llamado es al gobierno, hombre, menos palabrería, más resultados, más consolidación de resultados. Y lo otro, James, quienes representan al gobierno en la territorialidad de esos grupos que son cercanos al gobierno, están debatiendo la jornada electoral próxima, ¿no? Sí. Que ayuden al gobierno a consolidar los resultados. Le digo esto porque sé que usted no ha leído la encuesta de Datesco. Aún no la conozco, bueno, James, listo. Pero la tengo para leerla ya mismo. No la conoce, pero acaba de dar los resultados palpables y latentes. Este es un país que en seguridad la gente hoy no le cree al presidente Gustavo Petro. Que en lo político la gente no le cree al presidente Gustavo Petro. Por primera vez, la desfavorabilidad del presidente es evidente y palpable. No lo digo yo, lo dice Datesco y lo dice el columnista invitado. Mi gente linda, ¿qué tal? Soy Luisito Muñoz. Esta es una invitación muy especial para este próximo 22 de abril en Expo Futuro Pereira. Una noche de bohemia, de despecho y mucha rumba con los Latin Brothers, los Ayer de Colombia y Luisito Muñoz cantándole a todas las mamacitas de Pereira. Ahí nos vemos. Una invitación del canal Véalo y Tiro al Blanco. Yo soy el que manda flores, dedica canciones, palabras bonitas. Ahí nos vemos. Cuarto dardo. Critiqué a Roy Barreras cuando era candidato presidencial siendo senador. Uh-huh. ¿Y por qué lo critiqué? Pues hay que renunciar. Critiqué a Petro que seguía comiendo plata del Senado y siendo candidato. Hoy le digo a los candidatos a la alcaldía de Pereira, a los candidatos a la gobernación, y lo dijo ayer en Hablando Claro y Sin Tapujos César Mejía, no chupen más sangre. Si no tienen plata, entonces no sean candidatos. Si no tienen plata, pero nada, ya, renuncien a sus curules y pare de contar. No, esto hay que acabarlo. El que quiera ser candidato, que renuncie a la corporación actual en donde esté. Estoy de acuerdo con usted, James. Mire, a la gente se respeta, James. A la gente se respeta, al pueblo se respeta. Esa frase no es una frase de cajón para que le sirva a algún político. El respeto es una realidad y en la política tenemos que volver al respeto de los políticos a la gente y a la población. Mire, la gente, los índices de desempleo altísimos, la gente teniendo problemas de hambre, la gente sin con qué pagar incluso lo básico para sobrevivir. Y el que está en el Estado, el que vive de los recursos del Estado en el ejercicio de la política, se da la maña, perdóneme que lo exprese así, se da la maña de seguirle chupando la teta al Estado y aspirando y consolidando poder político. A mí me parece que eso es una infamia con la gente. Perdóneme que hoy sea como tan enérgico en ese planteamiento, pero usted me ha promovido, digamos, esa idea. Respeten a la gente. Van a consolidar el poder político local, regional. Renuncien, dedíquense de verdad respetando a la gente a esa función, a esa labor. Ganen si son buenos. Lléguenle al corazón a la gente, pero con trabajo. No gozándose de los recursos del Estado mientras la gente no tiene ni con qué comer a veces y consolidando poder político con la misma plata del Estado. Ajá. Saquen la que tienen o presten, pero hagan las cosas bien hechas. Me gustó mucho lo que dijo César Mejía, y aquí tiene que ser. Eso cuento ya no más chupa sangre. Lo que usted dice, si tienen plata, háganlo, si no, entonces pues quédense en lo de ustedes y pare de contar. Señores, Michael Lopera lo felicito porque renunció de inmediato. ¿Cuándo va a renunciar Mauricio Salazar Peláez? ¿Cuándo va a renunciar Nancy Henao, que es tan, tan, tan,
tan diplomática y tan honesta y tan transparente. ¿Cuándo va a renunciar Gañán? ¿Cuándo va a renunciar Edwin Quintero? ¿Cuándo va a renunciar Juan Diego Patiño? ¿Cuándo van a renunciar Daniel Silva? Usted que habla de transparencia. ¿Cuándo va a renunciar Juan Diego Patiño? ¿Cuándo va a renunciar Juliana Enciso? ¿Cuándo va a renunciar Paula Nieto? ¿Cuándo va a renunciar la tal Tatiana? ¿La doctora? Por Dios, ya es hora. Pellizquense pues y sean honestos con el pueblo. Quinto dardo, vaya, vaya, vaya. El Estado, ¿quién lo creyera? Pues como a los, me perdona el término, como a los huevones del pueblo, a eso les paga mal. Pero hay otros que se vuelven y se enriquecen con el Estado. Nunca he compartido que un conserje o que un contratista raso gane migajas. Porque hoy el empresario en Colombia yo lo admiro mucho. Porque una persona bachiller, sin mucho conocimiento, cumpliendo labores normales, está entre 1.800.000 y 1.900.000 pesos promedio ponderado mes. Porque hay que pagarle cesantías, prima, vacaciones, liquidarlo. Mientras que un conserje o un vigilante o cualquier secretario de una institución educativa gana 1.200.000, 1.300.000 pesos, pero de ahí tiene que pagar salud, pensión, ARL, transporte. ¿Realmente no cree que eso es humillante, Jorge Mario? Completamente de acuerdo con usted, James. No solamente humillante, es indignante. No se corresponde con la senda y el camino que este país tiene que tomar. La discusión reciente fue sobre el tema de los contratos de prestación de servicios. Si en este caso particular del que usted habla, James, que impacta población vulnerable, porque sí, es que quien se emplea como conserje, quien es secretario de una institución educativa, quien hace esas labores, que un bibliotecario, por ejemplo, que son además muy importantes para que las cosas funcionen, y se gana esas migajas. Porque una empleada de servicio público, corrijo, o servicios generales. Las instituciones del Estado. No tiene sentido, James, porque las necesidades, mire la inflación, mire el costo de la canasta familiar. Sí. Para sacar adelante una familia, usted sabe más o menos el tamaño promedio de hogar de una familia de estrato 1, 2, 4 hijos, 3 hijos, no pagan arrendamiento porque no tienen casa propia, más los servicios públicos, no le va a alcanzar nunca para nada. Claro. Si el contrato, si la transición a los contratos de trabajo, aboliendo los contratos de prestación de servicio, le va realmente a resolver los problemas a esa población, bienvenido sea. Sí. Bienvenida a todas las políticas del gobierno que le favorezcan realmente a la gente, a su condición de vida, porque la gente es la que ha sufrido el rigor, sí, de todas las malas administraciones que han pasado. Agréguele, agréguele, a hoy hay gente que trabaja con el Estado y no está contratada, y trabajan hasta el 8 o 10 de diciembre, o sea, ganan menos del mínimo. Muy grave eso, muy grave. Y además no trabajan los 12 meses del año, gravísimo. ¿Quién le va a poner coto a esto? Es la gran pregunta, señor. Recuerda que hace unos días hablábamos del sendero Guasimo James y de la Procuraduría, sí, del cierre que la Procuraduría le hizo a una queja anónima sobre lo que estaba pasando en el sendero Guasimo. Pues es la Procuraduría la que tiene que ponerle el ojo al Estado cuando pasan esas cosas. Sí. ¿Cómo así que contrata gente y la pone a servirle al Estado? Y tenemos el Ministerio de Trabajo, antes de que sirva el Ministerio de Trabajo. Por supuesto que sí, claro que sí. Y las denuncias tienen que hacerlas la población, quien conozca. Quejosos necesitamos también. Claro, lo que pasa es que no hay confianza en las instituciones y en el Estado, y por eso la gente no se queja. Pero deberíamos volver a decirle a la gente, hombre, quéjese, denuncie, mantengan las denuncias. Se queja. Y no puede volver a trabajar con el Estado. Eso es verdad, James. Somos, es muy lamentable. Tiro al blanco. ¿De qué hermano? ¿Bien o no? Muy bien, bien, James, gracias a Dios. Carlos Uriel Isaza, candidato o precandidato, mejor, a la alcaldía del municipio La Celia. ¡Qué lindo! A mí me encanta La Celia, ¿sabe?
Ah, qué bueno que le guste. Yo creo que La Celia es un pueblo que enamora. Todo el que llega a La Celia quiere regresar. Es un pueblo maravilloso. Es un encanto para que la gente se sienta bien cada que va a nuestro municipio. Y además usted enamora, porque usted es un ser de bien, un ser para servir. Y no lo estoy dando cepillo. A mí la gente me dice, hombre, ese man es bacano, ese man ayuda, ese man es de una manera desinteresada y eso es bueno. James, se ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Me fui al exterior por problemas de la familia que pasaron hace muchos años, por cuidar de pronto, salvaguardar la vida, pero nunca me olvidé de mi pueblo. Siempre estuve muy pendiente de él, James, porque ese pueblo lo llevo en la sangre, lo llevo en mi corazón. Y se han tratado de hacer las cosas lo mejor posible, pensando siempre en el futuro. Y tratando de enriquecernos cada día para hacer las cosas lo mejor posible por nuestro municipio. Enriquecerse desde el punto de vista espiritual. Espiritual, total, espiritual, y tratar de aprender cada día. Yo pienso que cada día se aprende para mejorar y queremos hacer un trabajo lo mejor posible, caminar de la mano de Dios y de las personas que nos quieran ayudar y a seguir en este proceso. Ajá. De una precandidatura a la alcaldía de La Celia. ¿Por firmas? Sí, voy por firmas, ya es un hecho, ya empezamos a trabajar con las firmas. Gracias a Dios ha tenido una buena aceptación. Vamos caminando en ese proceso, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, unidos, siempre pensando en lo mejor para nuestro municipio. ¿Ya la registraduría, ya se inscribió en la registraduría o todavía no? Sí, ya la registraduría. ¿Cómo llama el movimiento? Ya nos dio, por amor a La Celia. Yo pienso que las cosas que se han hecho, James, es por amor a La Celia, entonces no tendríamos forma de pensar en otro eslogan diferente como el por amor a La Celia. Las cosas se han hecho es por amor a La Celia durante un trabajo de muchísimos años, no pensando en que ahora tenemos que trabajar para lograr una alcaldía, porque las cosas que se han hecho es por el amor a nuestro municipio, porque yo sí sé la problemática, las necesidades de nuestro pueblo. Me estoy tratando de capacitar para hacer un buen papel, para no llegar de pronto con las manos vacías a una alcaldía si las cosas se dan, la mano de Dios. Entonces, tratando cada día de llegar como con los puntos bien puestos. Y una dura tarea, porque John Jairo Soto lo ha hecho muy bien. La imagen de popularidad, de aceptación, la buena labor como alcalde de John Jairo le permite a los que quieran llegar tener un punto muy alto. Yo pienso que todas las administraciones tienen su punto a favor, han hecho cosas muy buenas. Yo pienso que cada administración se va a aprender. No, estoy hablando de John Jairo Soto, a mí no me se me salga por la... Estoy hablando de John Jairo Soto, bueno, que es una buena administración. Ha hecho una buena administración, claro que sí, y las cosas buenas que ha hecho hay que continuarlas. Y si en algún momento hay errores para recuperar, hay que recuperarlos y tratarlos de hacer mejor cada día. Le voy a dar un consejo al aire. Dímelo. Si se meten en lo personal con usted, hágase el loco, hágase el de los oídos sordos. Ah, no, ya empezaron. Yo pienso que las campañas hay que hacerlas con amor, con tranquilidad. Yo pienso que el pelear, el estar haciendo y tirando sátiras de un lado a otro no lleva a ninguna parte. Y para pelearse necesitan dos. Si yo soy una persona demasiado conciliadora, he tratado al máximo de unirme, de tratar de que La Celia sea una sola familia, y seguiré luchando porque yo sé que Dios me va a dar la dicha de ver algún día a mi pueblo unido y no pelear por cosas que no valen la pena. Listo. Así es, y así de claro. En el blanco este hombre, hoy precandidato a la alcaldía del municipio de La Celia. Muchas gracias. Por fuera del blanco, ¿qué es lo que pasa con el acueducto comunitario del Cestillal? ¿Quién los vigila y quién los controla? ¿El tanque de allá está en buenas condiciones? ¿Se prevé alguna situación anómala? ¿Y quién, en caso tal, genere algún riesgo o peligro o calamidad? ¿Quién responde por eso? ¿La DIGER los vigila? ¿La Superintendencia de Servicios Públicos? ¿Quién vigila? Porque llamo a Aguas y Aguas me dicen, no tenemos nada que ver, los acueductos comunitarios son propios. Entonces, ¿qué sigue? Voy a empezar a indagar, porque lo de allá es supremamente delicado. En cualquier momento colapsa ese tanque, ¿qué podría pasar? Yo espero que la corregidora de ese sector no salga acomodada, porque el primero en señalar y en decir, y no me vaya a citar por injuria y por calumnia, porque ustedes son felices que uno les diga las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Esa corregidora en qué momento va a conciliar y va a hablar con la gente? Vamos a sacar adelante el acueducto y que la comunidad esté tranquila.
no buscando beneficios personales. Estoy preguntando, no estoy aseverando. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michin. ¿Cierto o mentiras? Que nos tenemos que proveer de alimentos y de todo, porque el paro de camioneros que se viene la próxima semana va a estar maluco y bien maluco, y que no les va a importar nada, sino que el gobierno dé soluciones. Porque es que la gasolina sigue subiendo y subiendo. La moto no es de los ricos, la moto es de los pobres, de los servicios a domicilio, de las personas que están cansados de pagar transporte público y terminan comprando su moto y fiando su moto. Un presidente casi que está orate. Bueno, siempre ha sido así. ¿Qué sigue para el país? Quisiera saber más y conocer más de este supuesto paro que se viene. Y lo dijimos ahora con Jorge Mario. Volví tembló en Colombia, 2 temblores en 2 días diferentes y en zonas distintas. Solamente pido tranquilidad y que los organismos de socorro y de emergencia estén atentos. Vuelvo y repito, ¿estamos preparados? Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego.